Vamos a la misión 4, que es la isla de Pascua, ¿no? Da a entender. Creo que es la isla de Pascua. No sé. Lo sabía, digo, lag me va a matar. Aquí creo que van a haber zombies, ¿eh? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de zombies. Oye, pues para ser una demo, tío, tiene muchos niveles. La H gorda, me encanta. Sí, pero este hay mucho lag. O igual no está ni acabado, no lo sé. Madre mía, aquí hay más lag que nunca, ¿eh? Madre mía. Ojalá en el vídeo se pudiese poner en plan para que no se viese. Madre mía. Muéranse todos. Mola un montón. Una zona nueva, ¿no? La isla de Pascua, yo creo que es. Ahí con los Moai, ¿será? Siempre cortándome el rollo lo vi. Ay, va, pero si estoy sin créditos, tío. Igual debería haberme dejado matar y empezar de nuevo. Vale, pues ya estoy otra vez por aquí, chicos. En lo del helicóptero ya tengo mis 5 créditos y todo, bueno, 4. Ahora. Y vamos a continuar. Yo quiero enseñaroslo todo. Por eso lo hago. No es en plan trampas ni nada. Bueno, sí que son trampas, bueno. No son trampas porque están en el juego, no he utilizado nada. Hostia, eso creo que es del puto. Del Metal Slug 7, creo que es eso. No sé, tiene toda la buena pinta. Pues si el otro. Todo este tiene que ser la hostia. Igual es otro del Metal Slug Attack. Estaría bastante bien. Pero qué va, eso ya sería mucho pedir. No sé, será muy difícil porque tendrá, bueno, los sprays los habrá cogido de SNK o los ha vuelto a crear. Lo más seguro es que los haya vuelto a coger de SNK. Y los haya remodelado. Mierda, tío. La sangre y todo está muy bien hecha. Que se podía desactivar el gore y todo para los más pequeños de la casa. Pero si alguien quiere jugar a esto. Bueno, ya me entendéis. Y he activado los cadáveres, que estaban desactivados por defecto. Yo los he activado. Igual no los tenía que haber activado porque igual dan lag los cadáveres, ¿eh? Igual ahora que lo estoy pensando es eso. Por eso venían desactivados. Madre mía, qué precisos que son estas máquinas, ¿eh? Son en plan. Muere. Vale. Sigamos por aquí. Mola un huevo la. La isla de Pascua, no, mejor dicho. Yo creo que es la isla de Pascua. Mula ese vehículo, era un puto Moai de esos. En plan vehículo. Vale, lo vamos atropellando todos. Aquí no me dará. A ver, gasolina, también me hace gasolina. Vamos. Madre mía. Eso sí, está chungo, ¿eh? Bueno, como lo mete la luz, porque llevo mucho tiempo sin jugar, ¿eh? Pero. Son así todos, ya son chungos. Es como deben ser los juegos de la recreativa. ¡Wow! Dentro del muelle se había una puta munición. Debería hacer el truco ese de salir todo el rato del tanque. Eso sí que es un buen truco. ¡Calamardo! ¡Y lo acabo de ver! ¡Ese es Calamardo, tío! ¿Pero por qué coño está Calamardo? Creo que salió en el episodio de Esponja, me parece, o algo. Porque es que está el puto Calamardo con pescados. ¿Una referencia a Bob Esponja? No, ¿eh? Creo que no. No, tío, no sabía que podías escalar esas bombas. Bueno, escalar, sí, subir ahí para arriba, no sé. Si la lanzas con fuerza, obviamente sí. Una mierda que me llevó. No, tío, ¿me daba el bazooka o me daba el de dentro? Madre mía, tío. Madre mía. Sin potenciar, no se nota. Madre mía, eso estaba duro, ¿eh? Es que creo que el rojo, los originales, estaba más duro que lo normal. ¡Ah, anda! ¡Qué bien hecho está! No la puedes pillar si no tienes el tanque. Eso está muy, muy bien. Pensaba que había algo. Hostia, los estos están muy bien hechos, ¿eh? Son Moais, tío. Ahora es cuando no eran Moais. No sé cómo se. Creo que se llamaban Moais. Del Metal Slug 2 por aquí. Vale, continuemos. Y creo que viene el jefe. Si mi instinto no falla. Ah, pues no, no viene el jefe fallado, una vez más. No puede ser que sea un submarino. Wow. Saliendo cosas y todo por ahí, ¿eh? Eso va a molar. Lo que pasa es que hay demasiados enemigos, tío. Pero bueno, eso ya me da igual. Eso ya siempre ha sido así en todo el Metal Slug. Y nunca va a cambiar. Espero que nunca cambie porque igual. Bueno, no creo que haga otro proyecto y si lo hace,
pues bienvenido será al canal si hace otro juego. A mí, yo si supiese programar y todo, yo lo haría, ahora sí que viene jefe. Se supone, ¿no? Pues son bien largas las zonas, ¿eh? Buah, me encanta, tío, me encanta, me encanta. Obviamente no se iba a ir. Tenemos que destruir nosotros mismos. Es que parece que hayan cosas ahí ocultas. Buah. Una batalla en los aires estaría bastante suculenta. Una batallita ahí en los aires. Venga, venga, venga. Buah, los puedes atropellar y todo ahí en plan. Te chocas con ellos y los matas. Madre mía, puedes tirar todas las piñas que te vengan gana. El arma láser. Vamos a ver ahora por dónde es. Buah, ese coche estaba medio destrozado, ¿eh? Yo no he sido, ¿eh? Cuando he venido ya estaba así, lo juro. Pero, tío, lo de calamardo era difícil de ver. Y era el puto calamardo. Madre mía. Y aquí sí que ya... Bueno, aquí ya... Aún no viene el jefe. Lo llevo diciendo todo el rato y no viene el jefe. Las zonas son cada vez más largas o es cosa mía, tío. Se está muy currado encima. Más largo que cualquier otro hecho por SNK el juego. Los niveles al menos son más largos. No sé cuántas zonas tendrá. Bueno, es una demo. Creo que más de 4 zonas no va a tener. Porque yo digo, tío, si llega a 3 ya es un milagro y tiene 4. O sea que puede. Ahora cuando ha subido sin querer el juego completo y se le ha ido de las manos y todo el mundo aquí jugándolo. ¿Te imaginas? Cuidado que me voy a quedar sin créditos y lo quiero enseñar todo. Me quiero quedar a gusto, no sé si sabéis. O sea, quiero quedarme en plan, tío, le he subido el juego completo, la demo, qué buen chiste, ¿no? El juego completo, cuando es una demo. Tío, no, eso te haría falta cuando estás agachado, que te pudiesen mover. Cuando estás agachado, que te pudiesen mover para los lados, porque tú ahora te agachas y no puedes. Tenías que levantar. ¿Veis a eso a lo que me refiero? Mira, me agacho y que le des. Ah, pero sí que se puede. Pero si no me dejaba antes, ¿no? No sé. Igual es con unas armas, a ver, con la pistola ahora. Se puede, no sé qué ha pasado, tío. No me dejaba. Wow, estoy rodeado. Mola porque los tiras para atrás con las granadas. Eso está muy bien hecho, ¿eh? Vale, y han vetado. Ah, vale, vale. Y lanzan como meteoritos, mola un huevo. Madre mía. Aquí esto ya para esquivarlo ya no es tan fácil como agacharse, ¿eh? Tienen ataque a corta distancia y a larga también. Venga, muéranse todos. Quiero ver ese jefe de esta zona. A mí lo que más me gustaba... ¿Veis? Alguna granada la lanzan en plan a tomar por culo. Igual lo he hecho aposta, sí, en plan para que sea más difícil. Entonces ya apaga y vámonos. Dame un crédito, porfa. Madre mía, me vendría bien incluso un crédito ahora, ¿eh? Yo sé que he empezado con todos. ¡No, tío! Estoy sin crédito, me parece que voy a fallar por una vez. No, no me lo puedo permitir. No la puedo jugar ya más, tío. Aliens, madre mía. Pues ahora sí que le hemos liado. Aliens y me quedan dos vidas. ¡Una! Bueno, la una ten en cuenta como que me quedan dos. Dios, Dios, Dios. Vale, al menos viene el jefe. Tiene lo del cangrejo, cómo mola. Mierda. No puede ser, me ha gastado la última vida, después lo miraré. Me ha matado, tío. Ahora lo buscaré en internet a ver la demo cuántas zonas tiene y eso. Y si tiene más de 4, pues ya lo traeré o algo, no sé, ¿vale? Vale, ya estamos por aquí otra vez, chicos. Ha pasado como una semana, así que no tocaba el juego, tío. Y ya han actualizado y han metido un montón de cosas nuevas. Bueno, nos quedamos por aquí, ¿vale? Creo que hay una misión nueva después de esto. Pero ¿y eso normal cómo dispara, tío, la máquina esta? Wow. Es como el cangrejo. Es como el cangrejo de Metal Slug 3. Pero un plan más, hijo de puta. Es que encima tiene la misma música ahora que la estoy escuchando. Tiene la misma música que el cangrejo. Vale, pero ¿cómo...? Vale, 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 vale. Ah, vale, cara viene. Vale. Es una puta máquina, pero tiene lo del cangrejo. Hostia, 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 es igual que el cangrejo, sí. ¿Qué va a pasar? ¿Veis? Es el puto cangrejo, pero en tierra. Vale, vamos a... Si yo vas a ver que hace una onda, tío. Bueno, son cosas que pasan, chicos. Ha metido en la actualización mucho más créditos. Como veis, ahora ya puedo tener más. No es que sea un hub ni nada. Es la versión 0.9 no sé qué.
Que ahora podemos, le ha puesto más crédito para los novatos como yo. Me lo ha dicho bien claro. Ha dicho, para los novatos he metido esto. Y yo, pues claro, le iba a aprovechar. Yo soy novato, ¿no? Pero llevo mucho sin jugar, tío, y claro. Y esto es lo que pasa. Pues ya nos hemos pasado la misión 4, chicos, y ya... Nos veremos en la misión 5, creo que ya en la última de la demo, chicos. Vamos a ver qué tal.